A ver, David, que es nuestro protagonista de la semana, nos va a contar un cuento con su mamá y con su hermano. ¿Vale? ¿Le damos un aplauso? Vamos a contarlo. Aquí hablando con David, la isla de la Caribe. Y le venga. Había una vez, en un ancho valle, los tres cerditos. Uno se llamaba David. ¿Cómo se llamaba uno? Ponte para allá. Ahí, David. Otro se llamaba Alejandro. Y otro se llamaba Juan. Juan era el cerdito más trabajado. Y David y Alejandro siempre estaban jugando. Ponte ahí, David. ¿Cómo juegan los cerditos? Ponte de rodillas. Sí, venga. El hermano grande siempre estaba trabajando, con los ladrillos. Y un día, los dos hermanitos, ¿dónde están los dos hermanitos? Que estaban siempre jugando, pues le dijo: estoy preocupado, va a llegar el invierno y tenéis que hacer una casita. Entonces los hermanitos, que pensaron que tenía que hacer una casita, cogieron materiales, uno la hizo de leña y otro la hizo de paja, y empezaron a construir las casitas. Alejandro la hizo de paja y David la hizo de leña. Pero un día vino un lobo y vio un cerdito que estaba jugando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hambre tengo! Me voy a comer un cerdito. Y el cerdito que lo escuchó se escondió detrás de la casita. ¡Sal, cerdito, que tengo hambre! Si no, asoplaré y asoplaré y tu casa derrumbaré. El lobo cogió aire y asopló. Venga, todo el mundo, a coger aire. Sopló y la casa se derrumbó. El cerdito se fue corriendo con su hermano. ¡Corre, avisa a tu hermano! ¡Corre! ¡Que viene el lobo, que viene! ¡Salí, cerdito, que tengo hambre! ¡No! ¡Salí, que os voy a comer! ¡No! Pues asoplaré y asoplaré y tu casa derrumbaré. ¡Cogemos aire! ¡Pero no se caía! ¡Otra vez cogieron aire! Y se cayó la casa y los cerditos se fueron a la casa que había construido el hermano grande. Se fue y dejó a los tres cerditos cantando. ¿Quién será el lobo?